Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Gorka Leguina y bienvenidos a la isla de Bornholm. Hi, hi. En el día de hoy estamos en Paradisbakerne. Las colinas del paraíso. Ojo, también Helvedesbakerne. Las colinas del infierno. Investiga tú sobre las fábulas locales para ver con cuál de las dos te quedas. Una zona situada al sur del bosque de Almindingen, el bosque central de la isla. Una zona de colinas y de requiebros de la tierra. Únicos. Muy popular entre los daneses y turistas que vienen a la isla. Y muy popular también entre los amantes de las setas que vienen aquí los fines de semana a recoger los distintos ejemplares que ofrece esta zona de Bornholm. Como podéis ver, una zona también preparada para venir a hacer paseos con tres rutas distintas, roja, amarilla y azul. Y lo que vamos a hacer hoy es amarilla y empalmar con parte del azul para sacar un total de 10 kilómetros en una rutilla súper chula que empezamos ahora. Ruta, por cierto, en todo momento súper bien marcada. Nosotros vamos a empezar por aquí y enlazaremos con esta y volveremos al combo, bueno, el combo de las tres, pero estos son nuestros objetivos. Bueno, datos curiosos de la isla. Pese a ser una isla que no tiene apenas desnivel, de hecho, en esta zona en la que estamos, el punto más alto está apenas a 150 metros sobre el nivel del mar, y las famosas hills, que tanto llaman la atención y que son cortados en la tierra, son de 30 metros, 50 metros, que aquí llaman la atención, pero bueno, todos los aficionados a la montaña, pues, nos sabe a poquito, ¿no? Comentaba al principio del vídeo que aquí, especialmente a lo que viene el personal de la isla, es a recoger setucas, pero esto se dice que ya es desde hace muchos siglos debido a la proliferación de Amanita muscaria, no solo en este bosque, sino en toda la isla, la cual se dice, se comenta, que la consumían los guerreros vikingos para ponerse hasta las trancas y no sentir dolor. Voilà. Ojo a los colores. Brutal. I go to church just to go, the pastor's talking, but I don't know what he's saying. Joder, la verdad es que hoy rodar por aquí lo estoy haciendo especialmente con cuidado, dado que ha estado lloviendo todos estos días. Ay, y está tanto embarrado por un lado, que no me preocupa tanto, como las rocas mojadas y mazo de resbaladizas. Allá abajo, por poder, se puede ir. Lo único es que cuando ha estado lloviendo tanto, ya me he fijado de otras veces que he venido, que se acumula bastante agua, con lo cual puedes ir andando con ella por los tobillos y, chico, no mola. Además de, oye, creo que se aprecia la cantidad de vegetación que hay y las setigas, pero es una pasada. ¿Ves? Esto es lo que llama aquí la atención, esos 30-50 metros.
estas alturas, que hombre, sí, llaman la atención, pero bueno, uno en montaña está acostumbrado a esto, pues un muro en tu cabeza. Aún así, no deja de ser una auténtica pasada y súper bonito de poder ver. La verdad es que es guapísimo venir a correr por la isla, en concreto aquí en las colinas del paraíso. The boy's going nowhere fast. He can't get his head out his ass. Guau, chaval. Guapísimo. Aquí. Todo el mural. Bueno, seguimos, que además se viene cambio de terreno. Ya veréis qué guapo. Pues esta es la zona de las famosas colinas que da nombre, of course. Uy, ¿era por aquí? O sea, a toda esta ruta. Una zona que hay que comentar que es privada, expuesta, como podéis observar. No sé si me estáis oyendo porque aquí sopla el viento. Y que desde el ayuntamiento de la isla te piden que no te salgas del terreno marcado. Por toda esta zona suele haber muchas cabritas que dejan aquí su huella y que nos miran ellas a nosotros sorprendidas de estar invadiendo su territorio. Pero bueno, como sois gente de bien, cuando estéis por aquí lo recorreréis con todo el respeto que se merece. He's chasing the devil, he's too high to realize his pipe dream ain't gonna last. Well, the voices just get so damn loud, but I'm steady drowning it out. If you wonder where I'm at, you'll be happy to know that I'm going nowhere fast. Estamos parte crítica del circuito, que sigue ahí el camino, y toda la zona de paso sería a través de estas maderitas, que como vais a ver, no se puede uno librar. Pero bueno, también se puede hacer la opción B, que es la siguiente. ¡A las bravas! Vamos. Vale, llegamos a otro de los puntos característicos del circuito. Este es bastante turístico. Esta piedra de aquí se llama la Rockstenen y se dice que, dado que está ahí apoyada, si tú empujas desde este lado, ejerces una presión, se balancea y desde esta perspectiva se vería el balanceo. Más o menos es lo que viene a decir aquí en este cartel, donde vemos aquí a gente en ello y aquí al tipejo empujando. Ana y yo lo hemos intentado, eso por supuesto, como os lo podéis imaginar, no hay ni Dios que lo mueva. Paro para la parte importante. Hasta aquí
episodio de hoy. Nos vemos en el capítulo 3 de estas aventuras por Dinamarca o en el siguiente vídeo de esquí. ¡Hasta luego! ¡Adiós!